¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy venimos a un evento que seguramente les va a gustar mucho y por eso les estoy grabando este video, porque estoy seguro que les va a encantar. Vamos a ver máquinas increíbles, mucho custom, muchas motos chopper, muchas bobber y de todo un poco. Este evento es un evento que se hizo de constructores para constructores y pues tuvimos la fortuna de que nos invitaron. Entonces vamos a estar aquí un buen rato para ver de qué se trata este evento. Podremos ver las diferentes propuestas, estilos de motos, marcas. Va a haber de todo en este video, así que quédense hasta el final para que no se pierdan ninguno de los proyectos que nos presentan todos estos constructores que se juntaron para hacer este gran evento. Estamos llegando al Custom Compass, nos invitaron. Entonces vamos a ver las motitos y las máquinas que hay. Apenas llegamos al evento, no hemos podido ni siquiera entrar porque estamos apreciando estos Rat Roads que nos encantan. Chequen el nivel que tienen estas naves, así que vamos a estar grabando lo más que podamos de detalle. Espero les guste. Tratamos de llegar lo más temprano posible para evitar que hubiera mucha gente y así poder conseguir mejores tomas, pero nuestra sorpresa fue que a la hora que llegamos ya había bastante gente, pero aún así pudimos conseguir muy buenas tomas para que ustedes puedan apreciar todo con lujo de detalle.
En este tipo de eventos siempre vemos arte plasmado por todos lados, de diferentes estilos y técnicas. Así como podemos encontrar el arte en cuadros, de igual manera podemos encontrarlo en tanques, en cascos, incluso en toda una moto. Siempre encontramos muy buenos trabajos de pintura y algunos trabajos hechos a mano, algunos acabados. Cada artista tiene su técnica y su forma de ver las cosas diferente, y todo esto lo vemos plasmado en muchas de estas motos. En lo personal, este tipo de trabajos en hard candy o metal flake son de mis favoritos. Seguramente en uno de los proyectos que tenemos planeados para el canal utilizaremos este tipo de técnica. La música estuvo a cargo de 3 DJs que en todo momento estuvieron poniendo ambiente en el evento, y conforme fue avanzando la fiesta pusieron a bailar a toda la gente. Esta es la Monkey. Por esta moto inició toda la historia de nuestro motoclub. Muy pronto se las contaremos para que sepan bien de qué se trata. Algo que también sentíamos en este evento es que había muy buena vibra entre todos los que estaban. Podría sentirse la hermandad y la camaradería entre los distintos talleres. Una felicitación enorme para los organizadores del Custom Compass. Les quedó increíble el evento, muy ordenado en todo momento, y el hecho de que fuera muy privado dio espacio para hacer muy buenas tomas, y estamos seguros que el documental les va a quedar increíble. Estén muy pendientes para que vean el documental en cuanto salga, porque seguramente será algo de lo que nos vamos a sentir muy orgullosos todos los motociclistas de México. Se juntaron los constructores para el acceso, no fue para todo el público, sino únicamente constructores y gente del medio. Entonces vamos a seguir grabándoles para que vean más. Thank you.
Conforme fue pasando el tiempo, fue llegando más gente cada vez, hasta que nos fuimos encontrando y juntando con más amigos que nos habíamos quedado de ver ahí, para platicar y ponernos de acuerdo de futuros eventos que ya les estaremos informando para que vayan. Espero que les estén pasando bien este evento para todos ustedes. Hay unos regalitos de los patrocinadores, así que pueden ser chingones. Este evento se organizó para realizar un video documental de todos los Gustav Choppers mexicanos, toda la banda que nos sigue. Ya van a salir en la tele y van a estar en Europa, en Japón, en video. Entonces, el video, no olvides compartirlo y darle like y suscribirte al canal. Estaremos subiendo mucho contenido al canal. No olvides dejar tus comentarios para que sepamos tu opinión.